Hello, good evening. Good Hello. evening. How are you Good today? evening. Good. Very good. Excellent. Long time no see, guys. Hace tiempo que no los veía. No las veía ni los veía. Estaban. ¿Cómo dice? Y por eso cuando nos vemos hoy, le digo. Sí, por lo de la suspensión, ¿verdad? Ojalá que no se venga tan fuerte. Dicen que ya estaba viendo las noticias antes de venir acá. Dicen que ha bajado a categoría 2. Eso es bueno. Sí, sí. Además, Dios como quiera que sí. Tenemos la cadena volcánica, ¿verdad? Somos chiquititos, pero tenemos la cadena volcánica, que eso nos ayuda un montón. So, esperemos primero Dios, ¿verdad? Que sí. Very good. Pero aparte de eso, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Han estado practicando, algunos vi que ya terminaron la plataforma, excelente, buen trabajo, algunos están aquí, otros faltan, ya terminaron la plataforma, Janet, por ejemplo, me avisó que terminó la plataforma, that's excellent, good job, y todos los demás también que han terminado también, good job, no creo que he visto a alguien aquí, o al menos que no me hayan dicho, pero los que no me han dicho y ya la terminaron, dígame, teacher, yo ya la terminé, no le comenté, pero ya la terminé. Okay. Y lo que no, y si vamos por la Section 5, eso sería perfecto. Si ya están en la Section 5, ahí es donde necesitamos estar, ¿verdad? Entonces, si usted en la Section 5, está en lo correcto. Ana, dígame. Fíjese que yo he tenido... he tenido problemas con la plataforma en el ejercicio 5 o 10. 5 o 10. Sí, 5.10, ajá. Ok, creo que varios me han comentado ese tipo de cosas, entonces hoy vamos a resolverlas también porque varios me han mandado de diferentes ejercicios, entonces vamos a ir hoy un poco con la plataforma. Si tienen dudas, vamos a hacer una cosa, voy a dejar un espacio para arreglar sus dudas, entonces en el chat escríbanme ustedes en qué ejercicio tienen problema y me ponen ahí 5.10, like como dijo Ana, ¿verdad? Pone 5.10, entonces yo voy a ir anotando eso y después al final voy a dejar un momento para atender esas dudas si les parece. Está bien, gracias. Entonces, ¿lo escriben todos aquí en el chat? Todos y todas lo escriben, ok, creo que todavía no tenemos chicos, ¿verdad? No. Todos lo escriben aquí en el chat y yo voy viendo eso poco a poco, ¿verdad? Sí, para irles explicando después y lo voy a ir anotando. Ok, perfect. How was the long weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? Did you, ok, I don't know, like, ok, es tradición, tomémoslo desde la tradición y no desde la religiosidad porque a veces eso puede generar cosas, ¿verdad? Pero desde la tradición, ¿alguien fue a poner flores o no dijeron hoy no, voy a guardar distancia? Nope. No, ¿verdad? No, yo no fui. De hecho, yo, el único lugar al que iba hace un montón de años con mi mamá era Usulután. Ah, ¿de veras? Porque de allá son mis papás, sí. Entonces íbamos a ponerle flores en la tumba a mis abuelos maternos. Pero hace años ya no voy y mi mamá tampoco no fue. Oh, okay. So you're from Usulután. Okay, very good. Good to know. Sí, yo no fui, yo no soy mucho de eso, but my parents, they went, ellos sí fueron, pero fueron el 31 de octubre. Mientras más vacío, mejor, ¿verdad? Fueron a enflorar en un día bien particular, les digo yo. Me dice Jackie que sí fue. Jackie, it was busy? Like a lot of people or not? Yes, teacher. ¿Había mucha gente? A lot of people? No, había bastante, poquito, pero había distanciamiento bastante. Oh, okay. That's good. That's good. Sí, fui por la mañana y no había mucha gente. Okay, sí, eso es lo importante, ¿verdad? El distanciamiento, porque no vayamos a creer que por querer seguir una tradición vamos a infectarnos, ¿verdad? That's, sí. That's the most important stuff. Yes, very good, guys. Y be safe. Manténganse a salvo estos días, ¿verdad? Esperemos que no pase a grandes cosas. Yo sé que San Salvador es un lugar que donde hay bastantes como inundaciones, ¿verdad? So be safe. Tengan cuidado en las calles, si estamos en casa, pues mejor en casa, si tenemos que ir a trabajar, guardar las medidas pertinentes, ¿verdad? Porque sí, hay que cuidarse estos días bastante. So,
Déjenme anotar, aquí tengo el de Ana, nada más. ¿Nadie más tiene dudas? Solo Ana ha escrito que tiene una duda en el 5.10. Igual voy a ir revisando. Si me dicen que un ejercicio hay problema, yo al final de la clase voy a tomar un tiempo para... Yo terminé la plataforma. Teacher, yo creo que han tenido problema en el de What Time Is It. Porque ahí estuvieron comentando en el chat. Porque hay que seleccionar dos... Hay que seleccionar dos opciones. Por eso creo que les está dando error. Hay dos formas de decirlo. No, teacher. El mío es donde le pregunto si es japonesa. Si, perdón, si habla español, me parece. Si es su primer idioma. Okay. Y después, si es ella contesta, I'm Japanese. Uh-huh. Ok, voy a ver eso. Uh-huh. Voy a ver eso y también voy a ver lo de las horas que dice Jacqueline para ver si puedo, pues si alguien tiene una duda ahí no me está comentando, ¿verdad? Vamos a revisar esas cosas. Ok, so welcome. Ya tenemos una bastante población, so welcome everybody. Les doy la bienvenida. Costó el audio. Ok, bien, gracias por decirme. Todo lo estoy anotando, todo lo que me dicen. Ok, so les doy la bienvenida por parte de Inglés Corporativo a esta que es su última semana del módulo 1, right? So the first module. Ya están básicamente con el pie en el segundo módulo. Solamente falta lo de los diplomas, ¿verdad? Y que se termine todo el papeleo, toda la documentación, pero ya, yeah, we're good, estamos bien. Ok, excelente. Bienvenidas de nuevo, gracias por estar aquí. Después de ese fin de semana largo, it was like 4 days, right? So we have Friday, Saturday, Sunday, and Monday. It was a long weekend, un fin de semana larguito, ¿verdad? But yeah, aquí estamos de nuevo, listos y listas. Espero que no se nos haya olvidado nada durante ese tiempo y que hayan estado practicando mucho, ¿verdad? Ok, dice Miss, yo quisiera que explicara brevemente. Yes, of course. Todos los que me manden los voy a explicar, aquí los estoy anotando. Todos los que me manden, vamos a ir a la plataforma y vamos a ver qué es ahí. Lo vamos a resolver juntas y juntos para que quede claro eso porque ya es la última semana. Entonces, me urge eso. Me urge esa parte, ¿ok? Que nos enfoquemos ahí. Ok, very good. So, besides that, I think we're good to start. Déjenme abrir aquí porque se me cerró el material que traigo para ustedes el día de hoy. Ok, very good. Vamos a, ok, me levantaron la mano por acá, levantó la mano Katherine Isabel. Dígame, Katherine. Hola, teacher, buenas noches. Hola, una consulta, ¿cree que nos puede explicar? ¿Cree que nos podría explicar bien sobre lo del reloj? Porque yo ya ya hice esa parte, pero no le entendí muy bien todo. Ya, yeah, de hecho, es el tema de mañana, pero también lo voy a iniciar hoy, así que no se preocupen que ahora voy a tocar un poquito ese tema del reloj. Y teacher, el examen no es como un... Yo creo que yo ya terminé todo, pero no me sale nota ni nada. ¿Y no le aparecen unas barras ahí como tiene el progreso de 100%, 80%? ¿No le aparecen esas barras? Ah, donde está como estadística. Ah, voy a revisar eso. Ajá. Eso. Ok, gracias. Creo que lo terminó Janet, ¿verdad? ¿Y quién más ha terminado ya? Yo. Ya solicité mi certificado también. Ok, Joanna, very good. Good job. Mm-hmm. So, Joanna. Yo no he solicitado certificado aún. ¿Cómo ya lo solicita? Terminé. Ahí en progreso se hace. Ah, ok. Gracias. Ok, hay que hacer eso. Very good. Thank you, guys. Bien, very good. Alba, perdón. Ana levantó su mano. Discúlpeme. Está en mute. No le escucho porque está en mute. Perdón. No hay problema. Hay un tema que no le entendí mucho. No sé cómo se pronuncia. Rising, falling.
Rising and falling? Rising and falling. Yes, aquí me han pedido que lo explique, el 5.7. Uh-huh. Yes, I will explain it to you, si lo voy a explicar, no se preocupen, no se preocupen, que sí vamos a explicar todos esos. Que bueno, mientras más avancemos, mejor, porque ya el viernes, pues, es su último día, y ese día yo esperaría que ya todos tengamos, todos y todas tengamos, incluso el midterm, ¿verdad? Que ya estemos ahí. Very good, guys. So, vamos a iniciar la clase. Voy a hacer un pequeño review de todo lo que hemos visto hasta la fecha, por si hay dudas, si algo no quedó claro. Voy a hacer un poquito de énfasis en, en la coherencia del ING, porque aquí ya no tengo un papelito que eso nos estaba fallando la última vez. Entonces, también voy a explicar un poquito más de eso. Ok, very good. Empecemos. Deme un segundo que no me deja compartir. Right there. Okay, excellent. So this the day for today is Tuesday. Okay, Tuesday. Yo tuve un problema y en la mañana iba a poner Monday mi cabeza. Tuesday, November 3rd, 2020 or 2020, ¿verdad? Podemos decir 2020. Repito la fecha. Tuesday, November 3rd, 2020. So today we're going to be talking about two main topics that are 4.13 and 5.1. The first topic is present continuous yes and no questions, okay? So I think you already did this. Creo que ya muchas y muchos hicieron esto, ¿verdad? So that's a good start. Then we have the vocabulary in a conversation que está ahí también en la platform, what time is it there? Lo que ustedes me están preguntando, ¿verdad? El time. Time can be hard to understand. Puede ser difícil de entender, pero no es tan difícil. Hay dos formas de decir las horas en inglés. I will say that one is very easy and one is pretty difficult. Hay una bien fácil y una algo difícil. Pero ¿por qué tenemos que conocer las dos? Porque aunque nosotros utilicemos la forma fácil cuando estemos hablando, but imagine if you're there and you ask what time is it, ustedes preguntan qué hora es estando en un país donde hablan inglés, y se lo dicen de la forma difícil, and you don't know it. Tiene que saberlo, ¿verdad? Porque en algún momento alguien se lo puede decir, and you have to know it. Okay, so we're ending section 4 today, and we're starting section 5. Estamos finalizando la 4 e iniciando la 5. So far, déjenme ir aquí. So far, hemos estado trabajando en algunas cosas. El ABC, no sé si hay problemas con el ABC. Okay, o ya lo tienen, ya lo han practicado, porque esto, nunca se vayan a sentir mal por preguntarme algo que es obvio, porque es mejor que me pregunte algo que es obvio y no entiende a que lo asuma y no me pregunte porque tiene miedo de preguntarlo, ¿verdad? Porque that's the main point. So, si hay problemas aquí con el ABC, me lo dicen y yo les ayudo, porque el ABC, aunque parece algo básico, se nos olvida. Ya cuando vamos más adelante, se nos olvida. Ok, so voy a hacer un pequeño repaso del ABC, ustedes lo repasan en su casa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. La L se queda arriba también la lengua, ¿verdad? L, ¿ok? Luego con el M es los labios, ¿verdad? M. Y con el N, la lengua queda en medio de los dientes. N, ¿ok? O, P, Q, R, arriba la lengua, R, S, T, U, V. Recuerden, ¿verdad? Este labio con esos dientes. V. W. X. Y. Z. ¿Ok? Diferencias principales, de nuevo. M. N. Luego tenemos otra diferencia. C. Que como decimos C. C. Z. Muchas personas intentan decirme esta Z como una S, como, ¿cómo lo dicen? Sí, pero esa es la de España, ¿verdad?
Sí, sí, eso es de España. Yo ni puedo hacer esas diferencias. I don't know. So, sí, sí, vibración, sí. ¿Ok? La otra diferencia que tenemos, aparte de la U, V, U, P, M, C, en la M, en la N. Esa es la que les había explicado, ¿verdad? Luego, lo que nos podemos equivocar mucho son con las vowels, ¿verdad? Las vocales que pueden ser un poquito tricky porque nos confunden. So, for example, this is letter A. Siempre vamos a recordar que el abecedario inicia con A. Then we have the letter E. And the letter E suena como una en español. E. And this one is me. Así es como dicen yo en inglés, ¿verdad? I. I. O que me duele algo. ¿Cómo se dice la I? Ah, me duele algo. I. I. Ahí está. O and U. Esas son fáciles, ¿verdad? Vamos a ver algún otro tema que se haya quedado por acá. Okay, hi, my name is. This is that was okay. No teníamos el verbo to be, ¿verdad? Que el verb to be solo se utiliza con oraciones que hablan de ser o oraciones que hablan de estar, ¿ok? Repito esto porque no me vayan a poner el verbo to be como queriendo decir yo vivo en San Salvador, ¿ok? Les digo, háganme una oración con el verbo to be. Puede decir I am o am from San Salvador, pero no me van a decir I am live in San Salvador, ¿right? Porque el am es yo estoy, ¿ok? So, for example, right now, I'm in my house, okay? And I'm a teacher. So, no lo vayan a utilizar con otro verbos, okay? ¿Cuál era la única cosa que cambiaba cuando se agrega la negación? ¿Qué pasa cuando se agrega una negación? Se le agrega el not. ¿Dónde? Después del verbo. Después del verbo. Yes, exactly. Que es diferente, ¿verdad? Aquí está. Que es diferente a, como lo decimos en español, yo no decimos primero, pero ya es después del verbo. Exactly, very good job, guys. You're so smart. Son bien inteligentes. Y la diferencia, uy, 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 no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia cuando hacemos preguntas? ¿Qué pasa aquí cuando hacemos preguntas? Se cambia el orden. El verbo to be. Se cambia el orden. Y se pone después el sujeto, exactly. Y al final, ¿qué hago? Coloca la question mark. El question mark, exactly. Al final le agrego la question mark. Verb be, subject, complement, and question mark. Very good. Y la respuesta, claro, lleva el yes, sujeto y verbo. No, sujeto, verbo y negación. Okay? Yes, she is, no, she isn't. Yes, I am, no, I'm not. Very good. You're so smart. Bien, bien, bien hecho. Okay, so then, okay, teníamos ahí oraciones ejemplo. Then we have some vocabulary for objects. ¿Se recuerdan que teníamos un vocabulario para objects? So this was the vocabulary for objects. Okay, a ver, ¿quién se recuerda cómo se llama esto? ¿No lo ven? Lo voy a presentar. Hairbrush. Hairbrush, hairbrush. ¿Y esto? Stamp. ¿Y esto? Tablet. ¿Y esto? Gum. Wishing gum. Chewing gum. Chewing gum. ¿Y esto? Comb. ¿Y este? Glasses. This one? Gloves. ¿Y this one? Tissues. Tissues. Okay, this one? Flashlight. Okay, lámparas, se dice flash, ¿verdad? This one? Flashlight. Poro. This one? Poro. ¿Purse? ¿Purse o como, solo purse? ¿O hay otro nombre? Change purse. Es el donde yo meto el cambio, ¿verdad? Change purse, yes. Estos serían sunglasses. This one, umbrella. This one, wallet. This one, watch. ID. ¿O cómo sería la forma larga? Identity card. Excelente. Este. Key. Ahí está. Key. Ajá. Se escribe key, pero se pronuncia key. Pero alguien lo salvó. Una persona dijo key. Okay, this one? Mirror. This one? Cell phone. And this one?
Candies. Excellent, guys. You're so smart. Son bien inteligentes. Bien, miren, entonces tenemos 20 palabras de vocabulario que las manejan así. That's a good thing. Desde ahí ya empezamos a aprender inglés. ¿Sabes inglés? Yes, no. Pero, ¿sabes? Sé 20 palabras en inglés, dígale. Así que, ¿vos sabes 20 palabras en inglés? ¿Vos sabes? No, ¿verdad? Entonces yo sí sé inglés, diga usted. Ok, luego hablábamos de los posesivos. And the possessives were for each pronoun. Cada pronombre tiene su propio posesivo, ¿verdad? Que es al inicio de la oración. So the first one is my, cuando voy a decir que algo es mine, ¿verdad? Your, para tú. His, para he. Her, para she. It's, para it. Or, para we. Y their, para they. ¿Verdad? So for example, I can make a sentence right now and say, my hairbrush. Luego otra podría ser, your stamps. Podemos hacer oraciones así. His tablet. Her chewing gum. It's come, puede ser el de un perrito, ¿verdad? It's come. Or glasses, their gloves. Okay, so ahí podemos hacer oraciones ya. That's very good with the vocabulary. Okay, so we practice that. Practicamos los números. Voy a volver a repetirlos solo para que hagamos como una práctica, porque quiero hacer una práctica general antes de que terminemos todo. Y esto es lo último que voy a repasar hoy. Lo demás lo voy a repasar la próxima clase, tomorrow. So we have here, this is the number 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pero no lo vayan a decir cuando lo digan rápido. Rápido es 5, 5. Okay. 6, 7, 7. Okay. 7, 8, 9, 10. Ahí estamos perfecto. Okay. Vamos a pasar al tema del día de hoy. Bueno, no. Antes de pasar al tema del día de hoy, voy a ver quién ya me dice esto. Ice cream. For ice cream. Excellent. Good job. ¿Ese fue Roberto? ¿Sí? ¿O Ricardo? Ricardo. Ok, Ricardo. Good job, Ricardo. Muy bien. Good job. Ok. ¿Y el otro? A ver, el otro. ¿Cuál era el otro? Oh my God, miren cuánto hemos visto, guys. Hemos visto un montón de cosas. Ok, this one. Lo voy a practicar primero, teacher, y después la llamo. ¿Qué es about? Comprar en pasado, como compró. Es compró. Se puede usar también como si yo lo dijera, compré. Ya, también. Esa es la diferencia, miren, entre el inglés y el español. Que el inglés se conjuga de una misma forma en present, de una misma forma en past. ¿Ok? So, for example, this I buy, you buy, she buys, he buys, y así. Pero en español tenemos que decir yo compré, yo compro, ella compra, nosotros compramos. Ven, cada verbo se conjuga por cada sujeto diferente en español. And that's like, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Y en inglés se dice como I buy, you buy, todo es lo mismo. Y en pasado es you bought, I bought, she bought, para todos es lo mismo. Eso se usa con todos. Y en nosotros tenemos que ser compré, compraste, compró, compramos. Yeah, it's so hard. Ok, pero ya saliéndonos de eso, perdón. Ese era lo que quería decir. Ok, so, who can say it? Teacher, yo. Yes, yes, yes. ¿Kenia? ¿Eso fue Kenia o quién fue? Perdón. Jacqueline. Jacqueline, perdón, Jacqueline, discúlpeme. Ok, Jacqueline. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter that the butter Betty bought before. Excellent, thank you, very good, good job. Okay, cada quien lo dice a su ritmo y cada quien lo dice bien. Okay, very good. La cosa aquí,
no es tanto que ustedes lo digan rapidísimo, que lo digan con el acento más neutro. Aquí el punto es que ustedes vayan desenredando esa lengua, ¿verdad? Ese es el punto principal. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Ah, que se me quedaron así trabados todos un rato y yo me quedé. Se me fue el internet. Ok, so el punto es que vayamos desenredando la lengua, ¿verdad? Ese es el main point. Ok, very good. Thank you very much. Y miren, algunos de ustedes van a ser excelentes en pronunciation. Some of you will be good at grammar. Unos en gramática. Then others can be like really good at understanding. Unos pueden ser buzos entendiendo. Otros pueden ser buzos al decirlo rápido, ¿verdad? So, I don't know. It's many stuff. Como dice esta cosa famosa, no puedes juzgar a un pez por su habilidad de trepar un árbol, ¿verdad? Porque cada quien es diferente, cada alumno es estudiante, cada estudiante es como different, so no todos van a hacer lo mismo. But that's good. Eso es bueno. Okay? Mientras nos vayamos acoplando todos. Ahora now, después de esa reflexión de vida, vamos a ir con los temas del día de hoy. Ya habíamos dicho cuál es el primero, ya hicimos el review. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre el present continuous yes and no questions. Ok, so para hacer estas preguntas, ustedes ya lo saben, ¿verdad? ¿Cómo iniciamos una pregunta de present continuous? Para empezar, ¿qué es el present continuous? A ver si alguien recuerda. Es cuando alguien está realizando una acción en ese preciso momento. Yes, at the moment. Very good. Ese fue de nuevo Ricardo, ¿verdad? Ricardo anda abuso hoy. No, yo me voy a poner al día. ¿Ok? Estoy representando a los hombres el día de hoy, dice Ricardo. Very good job, Ricardo. Ok, so, hablamos de acciones que están pasando in the moment, like right now, ahorita, usualito, right? So, for example, I'm speaking English. I'm teaching, you're listening, ¿ok? Y las características principales, a ver, siempre tenemos que ver eso, porque hay que. Las características principales de esto es que van a incluir el verb be, ¿ok? Que es el auxiliar para decir que está pasando, está, ver, cero estar, está pasando en el momento, y el ing, el ing, ¿verdad? Son las características principales del present continuous. Claro que tienen que saber estas reglas también, ¿verdad? De cómo formar el ing. Eso tienen que repasarlo, ¿ok? Eso no hay de otra. Yo me puedo tomar toda la clase repasando esto, pero, right, tenemos que ver otras cosas. Ok, so, y para la negación, de nuevo volvemos a lo mismo, después del be, que es este, se agrega not, ¿verdad? You are not, I'm not, ¿ok? So, ahora, viendo esto, que son las preguntas, entonces, ¿cómo? Ya vieron una pregunta, ¿qué es lo que pasa con el verb to be? Antes, me lo acaban de decir. Entonces, ¿qué creen que iría primero en una pregunta de presente continuo? El verbo to be. ¿Y luego? Primero va el verbo to be, luego el sujeto. El sujeto, yes. Exacto, el sujeto. And then? Luego el verbo que se está, del que se está hablando, por ejemplo, eating, buying, watching, y luego el complemento. Y el question mark. Excelente. Thank you very much, Janet, and thank you very much, Ricardo, ¿ok? So that's how it is formed. Eso es como está formado, ¿ok? Voy a aumentarle aquí para que no me cobran por esto. Con el plumón sí me cobran, pero ahorita no estamos con markers, ¿verdad? Ok, very good. So we have the verb be, the subject, the verb with ing, que ese es el verbo principal de la acción que está sucediendo en el momento, the complement and a question mark. Ok, about that, we're gonna make a question. Vamos a hacer una pregunta. Are you teaching English? Okay, that's a question for me. Are you teaching English? Okay, so yo puedo contestar. A ver. 29, 29. Vamos a hacer igual. Right there. Okay, so vamos a hacer la misma respuesta. Y voy a, ¿cómo puedo responder a esto? Yo puedo responder como yes. Yes, I am. ¿Y la otra? No, I'm not. No, I'm not. Thank you, girls. Vi que varias me contestaron, así que muchísimas gracias. Okay. Yes, I am. No, I'm not.
podrían ser los dos tipos de respuesta para este caso. Okay, are you teaching English? Ayúdenme a armar otra. Voy a pedirle a alguien específico que me ayude a armar otra. A ver, Kenia, Kenia, ayúdeme usted, Kenia. La vi que estaba levantando la mano y para disculpar. Are you, are you? Are you listening music? Are you listening music? Okay, are you listening music? Okay, thank you very much. Las respuestas obviamente pueden ser yes, I am. No, I'm not. Ayúdeme con otra pregunta que no sea de are you. Ahora vamos a utilizar otro sujeto. Please, vamos a ver, Marlene, can you help me? Is she a swimming? Is she swimming? La A no se agrega. Okay. Is she swimming? Okay, is she swimming? ¿La respuesta cómo podrían ser para ese caso entonces? Yes, she is. Uh-huh. ¿Y la otra? No, she isn't. No, she isn't. Porque nos estamos refiriendo a ella, ¿verdad? No, she isn't. Excelente. Okay. Vamos a ponerlas aquí arriba para que quede bien. Okay. Vamos a hacer otra pregunta. Ayúdeme, please. A ver, alguien me quería preguntar algo. Consulta. Dígame, dígame. Yo. ¿Y sería correcto usar no, she's not? Yeah, yeah, that's correct. It's up to you. Ambas son abreviaciones y es correcto. Lo que siempre sigue siendo correcto, pero no está tan bien, es, por ejemplo, utilizar la forma larga de no, she is not. A menos que usted esté enojado o haciendo un énfasis como, is she swimming? Y le está diciendo, yes. Is she swimming? No. Is she swimming? No. Is she swimming? No. Y de último usted dice, no, she is not. Okay, es como que ya, yes, you're mad. Ya, hasta aquí llegó con esa pregunta y por eso lo dice de esa forma, okay? Pero si no, no, she's not, no, she isn't. That's fine. Okay, that's, vamos. Thank you. Yes, of course, Jacqueline. Okay, vamos a hacer otra pregunta y me va a ayudar en este caso, Flor. Hello. Hola, Flor. No le puedo escuchar, creo que no, el audio. Creo que estamos teniendo problemas con el audio, Flor, porque no le escucho. Dígale ahí al niño, dígale, vení para acá. Vos que pasas en la compu todo el día, dígale. Ok, very good. So, si no, Flor, después le pregunto, no se preocupen, lo que lo arregla. Ok, vamos a ir con Ana. Ana, dígame. Y luego voy a preguntarle a Marilyn. Ana, dígame un ejemplo de pregunta. Active el audio, please. Uh-huh. Is he studying? Is he studying? Is he studying? Ok, is he studying? ¿Cómo serían las respuestas en este caso, guys? Yes, he is. Uh-huh. No, he isn't. Excelente. Ok, vamos a ver, entonces voy con Marilyn ahora. Marilyn. Are they working? Are they working? Thank you very much. Good job. ¿Y cómo se contestaría esa, por ejemplo? ¿Cómo se contestaría? Yes, they are. Yes, they are. Okay. Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. Okay, esperen un momento que la cámara no me deje ver aquí. Ahí está. Ya veo lo que me están mandando en el chat. No he podido verlo, pero ahorita veo. Is he watching TV? Thank you very much, Flor. Ok, pero ya nos dio la respuesta, ya nos dio aquí. Yo pego sin formato, aquí está. Is he watching TV? Yes, he is. No, he isn't. Yo quiero que hagan en este momento, háganme tres preguntas con tres respuestas, ya sea afirmativa o negativa, ahí depende de ustedes, de cosas que estén viendo. For example, is my family watching TV? Yes, they are. Sería un ejemplo mío, ¿verdad? Am I teaching English?
Yes, I am. Are my students paying attention? Yes, they are. ¿Verdad? Ok, así vamos. Excellent. Recuerden mandarlo todo junto, ¿verdad? Para que no se vaya a perder respuesta, pregunta y respuesta. Sí, Victoria, está bien en privado. En privado, de hecho, tiene que ser. Todos lo han enviado en privado, creo. No, no hay problema, no hay problema. Si lo miran en privado, no, o sea, preferiblemente privado, pero bueno. Ana, en la segunda oración donde dice Father, ¿qué me quería escribir? Father. Ana, perdón, Ana Acevedo. Hola, Ana.
Bueno, si me quería escribir father es con F, ¿ok? Si me quería escribir father es con F, ¿ok? Pero sin la H, without the H. Ok, father. Excellent, thank you very much. Excelente, guys. Bien, good job, good job, good job, everybody. Ok, voy a quedarme esperando ahí algunas cuantas, ok. Pero vamos a pasar a la siguiente actividad, ok. Solo tienen un minutito más para terminar de mandar los quienes les hace falta. Tengo dos más. Una cosa que he visto en varias respuestas aquí, generalmente voy a decir el comentario, es que no me están iniciando las preguntas con mayúscula. Okay, so the first one has to be a capital letter. Como cualquier oración que se inicia, ¿verdad? Así de la nada, entonces una question o cualquier oración así va a iniciar con una capital letter. Eso para que lo tengan en cuenta, porque es un comentario que lo voy a hacer como para varias y varios, ¿verdad? Entonces no es como para alguien en específico. So estoy viendo aquí todas las respuestas. Victoria, Janet, Alba, Joana, Marlene, Catherine, Vanessa, Gabriela, Karina, Ana, Elsie, Marcela, Ana, Isabel. Karen, Kenia, perdón, Flor. ¿Qué es Karen? Marilyn, excelente, excelente. No veo el de Ricardo, todavía no veo la respuesta de Ricardo. Ni Katherine, no la veo. ¿Qué? ¿Qué no está pasando? Les espero, ok. Very good. So, para mientras espero las respuestas de las personas que no lo han enviado ahí, que no han aparecido en el chat, vamos a ir a esta actividad. So, in this picture, we have different pictures, right? So, we have a picture here, another picture, another picture, and another picture, ok? So, said, what are they doing? Pero vamos a irnos individualmente. So, she, and he. So, the first one will be, ¿cómo creen que sería la primera pregunta? She's driving a bike. La pregunta primero. What she doing? What is she doing? Yeah, podría ser así. Y la respuesta sería completa en ese caso, ¿verdad? ¿Qué sería? She's driving a bike. She's driving a bike. Okay. Excellent. En la segunda, la misma pregunta. What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? Ajá. Ella. This one. She's touching a... Miren, pet es mascota, ¿ok? Pet como nombre es mascota, pero pet se puede utilizar como verbo, ¿ok? Cuando es el verbo de acariciar una mascota, puedo decir petting, ¿ok? She's petting the cat. ¿Qué más está haciendo ella? ¿Ella está haciendo otra cosa? She's sitting. Ok. The sofa. She's sitting. Miren, y aquí repito, ¿ven? Se fijan, sigue la regla de consonant, vowel, consonant. Entonces, ¿qué hago? Duplico, ¿verdad? Y aquí lo mismo. Consonant, vowel, consonant, double again. She's sitting on the sofa. And what else? She's doing something else. She's
She's smiling on the sofa. She's smiling, yes, she's smiling. Vamos a ponerle, y yo porque la borré toda. Bueno, quería escribir de nuevo. She's smiling. Y el verbo aquí sería smile. ¿Pero qué le pasa a la E cuando lo hago ahí? ¿Qué pasa con la E? Se quita y se... Se le pone ING. ING, excellent, excellent, guys. Okay, she's smiling. Okay, esta sería la number one, so she's doing that. Then we have here the number two. She's doing that. Okay, y la number three, what is she doing, guys? Ajá, los agarré en curva. She's regarding. she's watering the plants. Watering the plants. ¿Qué significa water, guys? Agua. Agua. Agua, ¿verdad? Pero como verbo, ¿qué significa? Regar. Exactly. Exactly. You see, el inglés, hay algo que, miren, yo odié el inglés por muchos años de mi vida y era como que, ¿por qué estudió esto? Esto no sirve, pero bueno, yo lo odié con mi alma, pero algo que aprendí a querer del inglés es la simplicidad y lo lógico que puede ser como idioma, que es una gran diferencia con el español. Nunca vamos a encontrar la lógica tanto de esto con el español, ¿verdad? Porque water es agua. ¿Qué es watering? Regar. ¿Ok? Pet es mascota. ¿Qué es petting? Acariciar una mascota. Luego tenemos otro. Phone. ¿Qué es phone? Phone es un... teléfono. Pero si yo digo que okay, I'm gonna phone my mom, si digo que voy a... I'm gonna phone my mom, ¿qué creen que estoy diciendo? ¿Que le voy a...? Estoy a llamar a mi mamá. Phone también puede ser llamar. You see? Es un idioma muy lógico. Vamos al último y siguiente. Aquí, ¿cómo quedaría la pregunta? Ya que es otra persona. ¿Sería? What is he doing? Ok. ¿Y la respuesta cuál sería? Ajá, he's walking. Yeah. ¿Walking qué? With the pet? Walking the dog. Sacar a pasear a las mascotas, sacar a pasear al perro. He's walking the dog. Okay. Está caminando el perro. He's walking the dog. Excellent. But he's doing something else. He's... No sé si se pronuncia así, he's diluting. Diluting, it can be, but he's singing. Yo podría decir singing porque se ve como notas. Bueno, también puede ser silbando, ¿verdad? Vamos a ponerle he's singing, ¿ok? He's singing. So, está ahí, he's walking the dog, he's singing. And he's walking, solamente si lo dejamos hasta aquí también tiene sentido porque él va caminando, de hecho, ¿verdad? Ok, excelente. Ahora, esto, pero déjenme. ¿Ya copiaron esto? Si quieren, copienlo. Les voy a dar un momentito. Ya lo copiaron, ok, excelente. Permítanme que elimine todo esto, pero ustedes saben que tengo otro grupo. Y después no hay, ay, ¿qué hice? Después no hay o qué hacer ahí a la carrera de, ay, pero no, no, yo sé qué. ¿Qué? Y aquí estoy, ya lo copiaron también, vamos a borrar la pizarra. Como que estuviéramos borrando pizarra. Now this activity is yours. Esta actividad es de ustedes en este momento, okay? So in this activity, what you're going to do is to talk. Vamos a hablar en grupos, okay? So los voy a mandar a hablar en grupos un ratitito para que platiquen y digan qué están haciendo estas personas. So for example, in number one, what is this person doing? ¿Qué está haciendo esta persona? Oh, he is or she is texting, ¿verdad? He is or she is texting. Oh, what is this? Texting. Okay, como con X. Texting. Enviando textos. Enviando un texto. Texting, yes. Oh, preguntaron qué es texting. No, no escuché. I'm sorry. Se cortó. Solo escuché que dijeron texting y yo repetí texting. Okay. In this one, vamos a preguntar, oh, what is he doing? He is running. Exactly. En esta no vayan a decir he's stressing. Maybe he's stressing, pero que he's working. He's working, exactly. Working. Okay.
Vamos a ir con estas imágenes, tomen captura los que puedan y para que podamos ir a platicar un ratito. Ratito, porque voy a explicar. ¿Saben qué? No. Lo vamos a dejar para la siguiente clase porque quiero explicarles lo de las horas. Y si no, no voy a poder explicarles lo de las horas. Y también quieren que les explique lo de la plataforma. Y en la plataforma solo vieron las horas y se quedaron como, no, teacher, eso. Ay, ¿qué les pasa? ¿Quién está peleando con quién? ¿Las estamos oyendo? Yo que le iba a decir que me dejara tomarle una foto a eso. ¿A esto? Sí. Ok, do it. Vamos a hablar de las horas en este momento. Ok, so, a mí era que me estaban diciendo, ay. Tenemos que poner mi tecito aparte para que no me interrumpa. Y vamos aquí. So, telling the time. Hablando de las horas. Telling the time. So, hay dos formas de hablar de las horas. La forma easy y la forma complicated, ¿verdad? La complicada. Ok. So, en esta parte que les habla aquí, toda esta parte, esta es la forma complicada, la que les voy a explicar. Después vamos a ir con la fácil. Thank you. Okay. La forma complicada que vamos a ir aquí en esta parte es que cuando empezamos desde que son en punto, y hay un minuto ya, un minuto, hasta la mitad, ¿ok? Se dice past. ¿Qué significa esto? Pasan, ¿ok? Pasa de la hora tanto. Y primero se dicen los minutos y después la hora. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso es 5, ¿verdad? Entonces son las 5 past 12. Digamos que sean las 12. 5 past 12. ¿Qué significa que 5 pasan las? Okay. En este caso, en lugar de decir... En este caso, antes de decir 15, 15, podemos decir mejor quarter, ¿verdad? Como en español se dice también cuarto. Entonces decimos quarter past 12. 15 pasan de las 12. Quarter past 12. That's it. ¿Sabían ustedes que esa palabra quarter de hecho es... El cuarto de un dólar es un quarter, que son 25 centavos. Entonces la palabra quarter... Nosotros la convertimos en la cora. ¿Ok? Entonces, de hecho, nosotros deberíamos decir, o bueno, la gente que pide en la calle debería decir, dame un quarter. Pero dice, hey, dame una cora, ¿right? Ustedes díganle, no se dice cora, se dice quarter. Díganle. No, mentiras, no vayan a hacer eso. Ok, so we have here, this is a quarter. Ok, si 20 pasan, se dice 12, I mean 20 past 12. Easy. 25 past 12. Half es la mitad, ¿verdad? Half past 12. En esta otra mitad ya no hablamos de la hora que es y lo que pasa de esa hora. Hablamos de lo que falta para la siguiente hora, ¿ok? Explico de nuevo. En esta otra mitad hablo ya de la siguiente hora y cuánto falta para ella. Entonces son las 12 y 35, ¿ok? 12, 35. Esa es la forma fácil de decirlo. Pero, ¿cuánto falta para que sea la una? Yeah. 25 left to 12. 25 to 1. Ahí, ¿verdad? 25 to 1. 25 a la 1. Okay. Son las 12:40. Okay. 12:40. ¿Cuánto falta para las 1? 20 to 1. 20 to 1, right? Easy, así de fácil. Con esto interprétenlo. Si es la primera mitad, es pasadas. Si es la segunda mitad, es lo que falta para la siguiente hora, ¿ok? Por eso es que mencionaba alguien que hay dos formas de decir la hora. Sí. Vaya. Vamos a ir aquí. Entonces, si son la 1:15, yo puedo decir it's 1:15. It's 1:15. Esa es la forma fácil de decirlo, ¿ok? So, it's 1:15. That's the easiest way.
Ahora, si lo quiero decir de la otra forma, que me lo van a decir a mí, por eso debo saberlo, vamos a decir cómo. It's one quarter past. Quarter past. It's a quarter past. One. Miren, mi dislexia. Quarter. Quarter. Okay, quarter past one. ¿Ok? Hay dos formas de decirlo y es esta. Ahora, si son las 1:40, ¿ok? ¿Cómo voy a decir ahí en 1:40? 22. No, la forma fácil primero. It's 1:40. It's 1:40. Es la forma fácil. Es la forma fácil. Forma fácil. It's 1:40. Ahora la forma difícil, si era lo que me estaban diciendo, ¿qué sería? It's 20 to 2. It's 20 to 2. Ok, very good. Esa es la forma corta y la forma larga de decir la hora. Ok, so, hay dos formas. Por eso si a ustedes les pregunta una hora y está escrita de las dos formas son correctas, ¿verdad? Entonces no vayan a poner solo una porque hay dos formas correctas de decir la hora. La fácil y la difícil. Ok, ¿todo bien con ese tema? Excelente, excelente. Ahora vamos a ir, voy a ver si me deja cargar la página antes que se nos vaya el tiempo. Es que con ustedes se me va volando el tiempo, guys. A ver, de repente veo y es como que, wow, ya tengo la siguiente clase. A ver, está cargando, denme un segundito. Be patient, tengamos paciencia. Ahí déjenme borrar también lo que escribí aquí. Para no dar copia. Me dijeron, la primer duda con la 5.10. Ok, la primer duda es con la 5.10. Eso me lo dijo Ana, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. No sé si solo ustedes, pero a mí me cuesta bastante que me cargue. Ok, ok. Cuesta, ¿verdad? Ok, ya me cargó. Ok, vamos a ver. ¿En cuál ejercicio específico las dudas? Pero voy a compartirlo para que lo vean de todas formas. Esperen, que se me trabó de nuevo. Ahí está. Ok, right there. Yo las tengo malas porque, pues sí, ¿verdad? Tengo que dar copia. Ok, ¿cuál sería la correcta? ¿Was Marcos wearing? Aquí sería. He's wearing pajamas. He's wearing pajamas. Pijamas. Pijama. De hecho, en inglés se dice pijama. Pijama, yes, así pijama. Como lo traducimos pijama. Okay. Sue and Tom, esta varios me escribieron y me dijeron, teacher, pero no me da. Pero mire, teacher, no. ¿Por qué usted lo tiene? ¿Por qué? Está incorrecto. Y yo, miren, pero es que miren. Uno ahí con paciencia, va. Pero es que miren. Y entonces no. Es Sue and Tom are having breakfast. Okay, so Sue and Tom are having breakfast. Y al final pongo un puntito. Okay. Vean que no tengan espacios porque a una de ustedes le pasó que el espacio era el problema. Que le había dado doble espacio. Pero así, miren, fácil. Sue and Tom. ¿En esa era que teníamos problema, Ana? No. Es en la 5 y 6. Ok. Why are James and Anne having lunch? No, teacher, James, entonces me he equivocado. Yo creo que en la parte que Ana tiene problemas es ya en el examen, miss. Sí, ajá, en el examen. Y la respuesta creo que ahí es ponerle, en lugar de ponerle los nombres de ellos. No, es que es
donde la respuesta dice I'm Japanese. ¿Qué es en el examen? Teacher, ¿cree que puede enfocar la imagen, porfa? Es que en ese voy yo. ¿Enfocar cuál imagen? ¿Lo que estaba presentando? Lo que acaba de poner es que a mí me sale bien borrosa en el teléfono. Vaya. Ok, permítame. El examen, guys, lo vamos a repasar en los últimos 2 días, ¿ok? Entonces cualquier duda que haya quedado ahí la voy a repasar esos 2 días para que no, pues... Igual, si es un ejercicio en específico, vamos a verlo, pero más que todo en esos últimos dos días, ¿ok? Eso para aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Excelente. Entonces, denme un segundito. Ok, that will be it for today. Eso sería todo por hoy y nos vamos a ver mañana. Y mañana vamos a hablar un poquito más de repaso. Vamos a hablar del tema que toque para el día de mañana. Y vamos a ver algún... Es mejor, yo siempre pues, que puedo les contesto. O sea, probablemente les contesto 12 horas después, pero les contesto. Pero es que, like, I have so much to do, like, so many things. Pero si no, escríbanme aquí. Bueno, igual, aquí ya tengo pendiente que mañana me dijeron que quieren que repase el 5.3 y el 5.7. Eso igual siempre lo voy a repasar, aquí los tengo pendientes. Y los demás siempre me escriban, o me dicen acá y aquí vamos a revisarlos, ¿ok? Yes. Okay, guys, so I will see you tomorrow. Have a good night. Bye-bye. Good night. Bye. Have a night. Bye. Bye.